Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Hola, buenas noches. ¿Verdad que la dinámica era a través del chat a presentarnos con el nombre completo, a qué nos dedicábamos y cómo nos gustaba que nos dijeran, ¿verdad? A través del chat. En este momento les estoy colocando la información. Gracias.
Tenga todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda clase que corresponde al módulo de Microsoft Excel básico. Es un gusto para mí poderlos volver a tener acá. Dentro de unos 5 minutos voy a pasar en este caso lista para que podamos puedan levantar en este caso una manita o colocármelo por el chat o activar en este caso su micrófono, con gusto voy a estar pendiente. Muy bien, miren, quiero pasar a compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Nos encontramos en este momento lo que corresponde a nuestro segundo tema. Ya les coloqué acá y bueno, voy a iniciar desde acá. En la parte, en este caso, en la parte en este caso derecha de nuestra aula virtual está la fecha de finalización del curso. Esto, miren, es importante que ustedes estén siempre pendientes de la fecha que va a finalizar, porque pasado esta fecha, usted ya no tiene derecho a visualizar ninguna de la información que está dentro del aula. Entonces, les pido por favor que vayamos trabajando según nuestras semanas, revisando el material que se encuentra acá. Y además de eso, ya les coloqué el foro que correspondía al día de ayer y ya también en este momento les he estado colocando el foro que correspondía a este día. 15 minutos antes de la clase, van a pasar ustedes al aula virtual y a contestar y en este momento pues vamos a estar interactuando dentro del aula. Este día nos toca conocer lo que serían los entornos de Excel, poder conocer un poco de lo que es la barra de acceso rápido y cuáles serían todos aquellos comandos que frecuentemente nosotros utilizamos en Excel y que podemos colocarlos en él. Además de eso, miren, recuérdense que acá y el día de ayer se me olvidó comentarles, en la parte superior hay diferentes pestañas y en este caso está el material de apoyo. Dentro del material de apoyo se encuentran todos los videos que corresponden a cada uno de los temas que ustedes van viendo, ya que el aula es tan interactiva que no solamente se trata que lean material, sino que también hay videos que les muestra el tema visto, en este caso, como información, también les da un video para que ustedes, además de visualizarlo, puedan descargar la plantilla. Quiere decir que ustedes al mismo tiempo, además de la interacción del video que ustedes van a estar visualizando, pueden ir junto al docente que explica acá de ir realizando las mismas acciones. Entonces, nos metemos a la opción de material de apoyo. Este sería el primer video que ustedes tendrían que haber visto ya y además de esto pueden descargarlo. Toda esta información les va a ayudar mucho. Entonces, es importante que ustedes puedan descargarlo y guardarlo en su computadora. Yo puedo irme hacia abajo y vean que ya está el tema de navegación de Excel. Igualmente, hay una plantilla para que ustedes lo puedan descargar, que es lo que corresponde a este día. Y así, miren, vamos pasando. Acá comienza ya la sección número 2. Y vean, por favor, que acá están todos los videos para que ustedes puedan, además de visualizarlo, descargar la plantilla y poder ir realizando el ejercicio en conjunto con el docente, como lo explica acá. Entonces, por favor, si ustedes no sabían que acá había material de apoyo, empiecen desde este día o el día de mañana a visualizarlo, porque esto igualmente les está generando lo que sería un porcentaje dentro de lo que es el aula virtual. Entonces, este día vamos a tener el foro, tanto el que les había colocado ya, como el foro de la clase 1 y 2, que corresponde al día de ayer y ahora. Ya les coloqué acá la pregunta, todavía no me vayan a contestar, por favor, sino que lo vamos a hacer hasta el final de la clase.
Ya les dije que vamos a tratar que no solamente sea explicativo, sino que también participe. Y una de las formas de participar y que podamos ver que estamos dentro del aula virtual y que hay interacción en ella es por medio de los foros de discusión que vamos a tener cada día. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como les mencionaba, nos encontramos en la sesión número 2. Pero antes que se me olvide, permítanme que voy a pasar lista. Ya se me había olvidado. Solo déjenme acá. Creo que este es. Ahí donde está. Pero por enviarlo. Voy a apagar el micrófono, se le ha activado a alguien. ¿Me hacen el favor? Gracias. Déjenme buscar por favor acá la lista que no la encuentro. Ahorita inicio. Bien, muy bien, miren, estamos en el acá día 2. Alicia Margarita Recinos. Sí, aquí estoy. Gracias. Ana Gloria Trigueros. Aquí estoy presente. Gracias. Brian Antonio Castro. No. Carlos Alonso Valdés. Presente. Gracias. Cindy Beatriz García. Presente. Gracias. Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Gracias. Clelia Marbel Pérez. No. Dilcia Hortensia Chica. Presente. Gracias. Douglas René López. No. Gustavo Adolfo Urías. No. Hamilton Franklin Flores. Presente. Gracias. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias. Liliana Beatriz Jiménez. Presente. Gracias. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias. Luis Arturo Araujo. No. María Valeria Alfaro. Presente. Gracias. Marianela Esperanza. Presente. Gracias. Mauricio Elías Mena. Presente. Gracias. Mayra Elizabeth Cuyo. Presente. Mayra Vanessa Hernández. Presente. Gracias. Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias. Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias. Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias. Neftalí Alberto Bonilla. Presente. Presente. Gracias. Óscar Armando Montes. Presente. Gracias. Óscar Giovanni Texín.
Rubén Edgardo Ramos. Gracias. Silvia Verónica Martínez. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Silvia, ¿verdad? Sí. Bien. Blanca Isabel Larí. Andrea de Jesús Lara. Andrés, perdón, de Jesús Lara. Presente. Gracias. Muy bien, quiero ver. Wilber. Wilber. Acá está. Gracias, muy amable. Solo déjenme consolidar acá. Ahí está. Muy bien. Al final vuelvo nuevamente a pasar para los que no se encuentran. Muy bien. Entonces, visualizan mi presentación, ¿verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches, dígame. Soy Douglas López. Fíjese que me conecté 10 minutos tarde porque salí un poco tarde del trabajo. Douglas René López. Sí, René López. Okay. Cruz. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, presento la agenda. Hoy vamos a presentar, como siempre, el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios para que ustedes vayan comprendiendo mejor la forma técnica de utilizar Excel. Y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse. Ya ustedes, espero que hayan visto el PDF que les coloqué el día de ayer. Tiene muchas combinaciones. Sé que de repente no nos vamos a aprender todas, pero hay como importantes que debemos de saber. Ahora les voy a enseñar como un poco esa dinámica de empezar a trabajar en este caso con lo que es el mouse. Y dice acá, el objetivo es de agilizar la navegación dentro de Excel. Muchos consideran que utilizar en este caso el mouse es importante. Sí, lo es. Pero cuando nosotros nos concentramos a introducir datos dentro de lo que es nuestra área de trabajo de Excel, créanme que es indispensable poder conocer por lo menos unas 50, diría yo, de tantas que existen, combinaciones de tecla que nos ayudan y nos facilitan hacer cosas que el mouse, o con combinaciones, en este caso el mouse, o con los comandos que se encuentran dentro de los grupos, no lo podemos hacer. Entonces, el día de ayer ya les enseñé F4. F4 lo vamos a estar utilizando de muchas formas diferentes. Y en este caso, pues, ayer lo utilizamos para poder sacar lo que serían nuevas hojas. Además de eso, la combinación de teclas de control F1, les mencioné el día de ayer, que es la que nos ayuda a poder minimizar y maximizar lo que sería nuestra lista de opciones. Ahora bien, ustedes en el aula virtual tienen una imagen casi parecida de las partes que corresponde lo que sería nuestra lista de Excel. Dentro de ella tenemos la barra de acceso rápido, que sería, la vamos a estar viendo, la barra de título, las cintas de opciones, la barra de fórmula, que es importante, y igualmente sería, vamos a estar viendo cómo nosotros podemos expandir o contraer lo que sería la barra de fórmula. Tenemos cuadros de nombres, tenemos celdas activas, tenemos para poder insertar hojas, barras de desplazamiento horizontal y vertical. Tenemos en este caso las vistas, las diferentes vistas que nos muestra Excel para poder ver la información. En este caso se destacan lo que serían las filas por valores numéricos y las columnas, en este caso, por letras. Además de eso, tenemos pestañas, grupos, indicadores de diálogo. Todos ellos en conjunto forman lo que sería la vista que nosotros visualizamos cuando abrimos lo que sería nuestro libro. Pero ahora bien, miren, antes de seguir acá con la información que les traigo, quiero pasarles nuevamente a presentar lo que sería mi libro de Excel, y en él quiero que visualicen una acción en la cual quiero que tomen o que tengan presente a la hora de poder utilizar en este caso Excel, porque de repente, pues, cuando nosotros abrimos un libro, automáticamente, si ustedes ven,
nos aparece esta pantalla que se llama pantalla de bienvenida. Esta pantalla de bienvenida existe desde la versión 2013 hasta la actual. Si yo me voy a versión 2010 para atrás, no existía esta pantalla de bienvenida. ¿Qué hace la pantalla de bienvenida? Lo que me hace es que yo pueda, en este caso, tener lo que serían todos aquellos libros que he abierto anteriormente en Excel, o que pueda tener acceso a todas las plantillas dentro de Excel. Además de eso, yo puedo abrir un libro en blanco. Pero, ¿cómo hago para que esa acción, en este caso, pueda funcionar o pueda quitarlo cuando yo me encuentro dentro de Excel? Voy a compartir en este momento todo mi escritorio para que puedan observar. En este momento voy a cerrar y voy a abrir un nuevo libro, dándole en este caso clic derecho, y que se abre en este caso lo que sería un nuevo libro. Entonces, si yo me voy, esta es una forma de poderlo hacer. Si yo me voy a la barra de acceso rápido, y en este caso el indicador que tenemos, me abre este cuadro emergente. Todo esto lo hago con clic izquierdo. Si yo me voy a la opción, en este caso de más comandos, y me voy a la opción de general, yo quiero que vean que acá, miren, me aparece en la opción de general poder habilitar lo que sería mi ventana de inicio, la cual, con darle en este caso un clic, automáticamente se desactiva esta opción que yo tengo cuando automáticamente yo abro un libro, se habilita lo que sería esa opción. Entonces, nosotros tenemos como el permiso de poder activar o en este caso desactivar esa ventana de bienvenida que me da Excel a la hora de que yo tengo en este caso un libro abierto. Entonces fíjense por favor acá, miren, acá me aparece la opción mostrar la pantalla de inicio cuando inicia esta aplicación. Al quitarle este chequecito y darle a aceptar, voy a cerrar este libro y también voy a cerrar este otro libro para que ustedes puedan ver. Este, voy a guardar el cambio. Y entonces ahora sí, miren, al darle clic a lo que sería el acceso directo que tengo en la barra de tareas, vean que automáticamente me abre Excel. Si yo nuevamente me vengo para acá, me voy a lo que serían más comandos, opción de general, y vuelvo a habilitar este chequecito, doy a aceptar, cierro, y nuevamente vuelvo a abrir lo que sería un libro de Excel, quiero que se den cuenta que regresa nuevamente lo que les comentaba, la pantalla de bienvenida. ¿Por qué todavía seguimos teniendo esas opciones para las nuevas versiones de Excel? Porque Excel sabe que pueden haber muchos usuarios que vienen con versiones anteriores, que estaban acostumbrados a que automáticamente al abrir un libro de Excel nos aparecía lo que es el área de vista, pero con las nuevas versiones no. Tenemos en este caso la acción que si nosotros queremos, pues nos muestra lo que serían las opciones, las cuales automáticamente al abrir lo que sería un libro, me aparecen las opciones de todos aquellos libros que he abierto. Y acá, por ejemplo, en esta versión yo me tengo que ir a la opción de plantillas y quiero que se den cuenta, por favor, todas las plantillas que existen en Excel. Más adelante vamos a estar viendo por lo menos unas dos plantillas para que ustedes puedan ver cuando ustedes ya van conociendo Excel. Podemos ir a buscar una plantilla que tal vez se asemeje a la información que queremos colocar. ¿Y qué significa una plantilla en Excel? Que ya trae todo, trae fórmulas, trae funciones, trae ya una cuadrícula personalizada, datos para que nosotros solamente realicemos cambios. Y eso nos ayuda a veces a simplificar nuestra vida laboral. Acá van a encontrar, como dice acá, recomendaciones de tablas dinámicas, de gráficos, de diagramas, de planificaciones. ¿Cuántas veces hemos querido hacer una proyección de una planificación y no sabemos cómo hacerlo? Acá en Excel hay plantillas. ¿Y qué es lo único que hacemos?
cambiar los datos y colocando datos que nosotros queremos para que mejoremos, ¿verdad?, esta visualización o que sea de mejor calidad la entrega de este trabajo que nosotros estamos construyendo. Muy bien, miren, esto era algo que quería mostrarles. Voy a pasar nuevamente acá a presentarles, mi presentación. Cuando nosotros trabajamos en Excel, dice que nosotros podemos introducir datos, pero nosotros estamos acostumbrados a datos, datos que son, podrían ser valores numéricos, podría ser texto, podría ser una fecha, podría ser una fecha larga, podría ser un valor contable. Entonces, todos aquellos datos que nosotros introducimos dentro de Excel, puede suceder que en algún momento en esa celda donde estamos introduciendo datos nos dé los errores de Excel. Entonces, esos errores, primero debemos de saber qué significa ese error que nos está dando. Yo no puedo trabajar en Excel y no conocer esos errores que de repente nos dan en esa celda. Entonces, dice acá la teoría que para introducir un dato, en primer lugar, debe de activar la celda. ¿Cómo activamos la celda? Dando un clic dentro de ella. Dice que esto se hace dando un clic sobre la celda, entonces se notará un recuadro negro alrededor de la celda que se posee el nombre de marcador de celda. Tal como se muestra en la siguiente figura, que es la que les muestro acá, automáticamente al darle Enter, cada una de las celdas, mientras yo no realice una combinación, esta celda es única. O sea que la información que tiene que está dentro de ella no tiene que ver nada con la celda que se encuentra en la parte superior, inferior, izquierda, derecha. Entonces, cuando nosotros tenemos un texto, nosotros podemos modificarlo. ¿Cómo podemos modificar? Hay tres formas de poderlo hacer. Hay dos que automáticamente al darle doble clic o al mantener seleccionada la columna y moverla ya sea de izquierda o hacia la derecha, me da un ancho de la preferencia del texto que tengo ahí. O puedo irme en este caso a lo que sería mi libro de Excel y dentro de él, pues yo tengo las opciones en las cuales hay un comando que me ayuda a que yo le pueda dar un ancho correcto. Puede ser que me estén dando la acción que dentro de esta celda debe de haber un ancho, no sé, de 14 o de 15. Entonces, de esa manera, con el comando, yo lo puedo establecer. Esa sería una forma de poderlo hacer. Entonces, quiero pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel, donde les traigo algunos ejercicios para que ustedes puedan visualizar. Solo permítanme, por favor. Me dicen, por favor, si ya lo pueden visualizar. Sí, muy bien, gracias. Fíjense, por favor, acá, miren, quiero enseñarles esos pequeños errores que de repente nosotros pues cometemos. Gracias, Claudia. A la hora de estar introduciendo datos, acá tengo dos errores. Primero, miren, cuando nosotros estamos trabajando en nuestra cinta de opciones, en la parte de abajo aparece el cuadro de nombre, no olviden que esto se llama cuadro de nombre, y tenemos nuestra barra de formas. Cuando estamos trabajando dentro de Excel, si usted toda la vida está enfocado a la celda o a la información que está colocando en la celda, está cometiendo un gran error. La vista dentro de Excel tienen que ser dos puntos importantes. La barra de formas y la celda. Usted me puede estar diciendo, mire, pero es que yo en la celda I10 tengo colocada la información y no se visualiza. Pero si mi barra de fórmula me aparece en blanco aunque yo en este caso la maximice o la haga más grande y no me genera información, aunque usted me esté diciendo que ahí en esa celda existe información, yo sé que no hay. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted se acostumbre a que la barra de fórmula y la celda donde esté trabajando sean siempre sus dos vistas dentro del área de trabajo de Excel.
Entonces, nosotros podemos contraer lo que sería la barra de fórmula. Y también, si ustedes ven, mi puntero se vuelve bidireccional hacia arriba y hacia abajo al colocarme en la parte inferior de la barra de fórmula. Igualmente, puedo mantener clic izquierdo presionado. Y al irme, en este caso desplazando, yo puedo darle el ancho o en este caso el alto que yo quiera a la barra de fórmula. Esto puede suceder porque a veces dentro de una celda podemos colocar más de una información, llamémosla en fila. ¿Y cómo podemos realizar esta acción? Fíjense por favor acá, miren. Coloquemos los colores. Y entonces yo quiero colocar, por ejemplo, blanco. Pero si yo le doy enter con mi teclado, automáticamente lo que hace es pasarme a otra celda. Pero yo quiero colocar 4 colores dentro de esta celda. ¿Cómo hago para poder bajar como que estuviera trabajando en renglón o en cada una de las filas? A darle enter no me hace esa acción. Es por eso que les enseño un primer comando o en este caso una primer forma de poder manipularlo con combinaciones de teclas, es la palabra correcta, y es que si yo presiono en este caso la tecla Alt y Enter, si me hace la acción de poderme desplazar. ¿Qué hacen muchos cuando no conocen esta opción? Empiezan a darle a resaltador. Y aquí se van para quererse desplazar hasta abajo, hasta donde les llegue la opción. Pero esta no es la forma correcta. La forma correcta es que yo al finalizar el texto le dé Alt Enter. Coloquemos, por ejemplo, negro, al enter, coloquemos, por ejemplo, azul, al enter, coloquemos, por ejemplo, rosado. Y quiero que vean que si yo no le doy un alto de fila, automáticamente pueda suceder que solamente se vea este texto. Si yo me coloco acá, yo quiero que visualicen que la barra de fórmula solamente me está indicando el primer texto, que en este caso sería blanco, aunque yo en la celda estoy viendo 2 palabras. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros contraemos, en este caso, lo que es la barra de fórmula, quiero que visualicen que ahí se va a encontrar toda la información. Y esta sería una forma que nosotros podemos combinar. Acá igualmente le puedo dar alto de fila y automáticamente pues estoy observando. Pero en ningún momento estoy cometiendo el error de dar en este caso lo que sería barra espaciadora, o hay otros métodos que de repente utilizan que no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque acá en la barra de fórmula se va a visualizar que hay espacio y hay más texto acá o más texto acá, entonces se vuelve como un desorden y no lo estamos haciendo de la forma correcta. Entonces, nosotros queremos trabajar en la misma celda. Presionamos la tecla Alt Enter para poder irnos desplazando y que podamos colocar en este caso la información. Muchas veces, por querer tener un tamaño, en este caso de alto de fila, muchos usuarios lo que hacen es seleccionar y en el grupo de designación tenemos combinar y entonces hacen esto. Esto no es correcto, porque si yo estoy trabajando, por ejemplo, en una cuadrícula, no voy a hacer combinaciones porque entonces el cuadro que tengo no va a quedar bien. Entonces, tome en cuenta que esta es una forma de trabajar en una misma celda, darle el alto que corresponde para que se pueda visualizar la información y estoy trabajando en una misma celda que no me va a complicar en las demás celdas la colocación, en este caso, de información que tengo. Ahora bien, miren, quiero que vean por favor acá. Aparentemente, se podría decir que la palabra El Salvador corresponde a la celda B2. Pero si yo me voy acá a mi barra de fórmulas, estoy viendo que acá no se encuentra la información, sino que esa información se va a encontrar en la celda B2. Y esto ocurre porque el tamaño, en este caso, o el ancho de mi columna, no corresponde al texto que tengo acá. ¿Qué hago para que esta acción pueda, o este texto que se encuentra acá,
pueda estar en la celda correcta y que no se pase o que se visualice como que esta información se encuentra en la celda, por ejemplo, B2. Yo me voy a la parte superior y vean que mi puntero se vuelve bidireccional y quiero que vean que yo tengo dos opciones. Les dije en la teoría que teníamos tres, les muestro ahorita dos. La primera es darle doble clic a la columna y esta agarra el ancho que corresponde, que en este caso sería 12.14. Pero tenemos una segunda forma en la cual yo mantengo clic izquierdo presionado, muevo hasta donde yo considero que tendría que ser el ancho. Veo que todavía no, sigo moviendo en este caso y ahora me quedó un ancho de 13.57. Voy a mover hasta la izquierda y quiero que vean que ahora ya agarró un ancho de 11.86. Nunca va a ser exacto porque acá lo que estoy haciendo es o dar la opción de doble clic para que él haga el ancho que él considere o moviendo, manteniendo clic izquierdo presionado. Y la tercera forma es que estando en la pestaña de inicio, en el grupo de celdas tengo el comando formato. Dentro del comando formato tengo la opción de ancho de columna, la cual en este momento me está indicando que tengo un ancho de 7.14. Le voy a dar, por ejemplo, 11.42. Y al darle enter, automáticamente agarra el ancho. El día de mañana vamos a estar haciendo un ejercicio de anchos, en este caso de columna, de una forma diferente, cuando ya me dan una descripción de un texto, el cual de esta forma yo tengo que realizarlo para que me quede según la indicación que me da. Pero acá creo que si nosotros tenemos un texto que no tiene el ancho correcto de lo que corresponde a la columna, entonces una de las mejores opciones es darle doble clic para que él automáticamente haga. Ahora bien, miren, se están dando cuenta que acá me aparece numeral, numeral, numeral. Saben que en algún video de YouTube, me recuerdo que una vez dijeron que esto se llama error de gato, así le llaman, error de gato. Pero yo le doy también el nombre de error numeral, en el cual este error significa que el ancho de la columna no es el correcto. ¿Y cuándo le va a aparecer este error? Le va a aparecer cuando usted tenga fecha. Vean, por favor, que estoy colocada dentro de esta celda y acá no existe numeral. Este es el error de Excel, sino que acá existe una fecha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una fecha y no tiene el ancho correcto, me va a tirar este error. Yo voy a dar doble clic, que son de las tres opciones que les he enseñado, y quiero que vean que ya aparece acá lo que sería la fecha que he colocado. ¿Qué pasa igual cuando yo tengo valores numéricos? Cuando yo tengo un valor numérico bastante grande, ya sea cantidad contable o un valor numérico, siempre me va a tirar un error cuando el ancho de la columna no es el correcto. Quiero que vean, por favor, acá. Pueden visualizar que igual tengo una fecha, pero si ustedes ven el ancho que tengo acá, que es de 9, si yo me posiciono acá, este es de 11.43. Entonces, ¿por qué si tengo una fecha acá, siempre me está tirando error? Y es porque la fecha que tengo acá es una fecha larga. ¿Y cómo hago en este caso esta acción? Si yo me voy, miren, para el grupo de número, yo tengo acá la opción de colocar fecha corta o fecha larga. Quiero que vean que cuando nosotros ya hacemos lo que sería una acción adicional dentro de un comando, yo no le he dado ningún ancho, sino que él automáticamente lo va a realizar, porque Excel comprende que yo dentro de esa celda yo necesito un ancho porque voy a colocar una fecha larga. Y es por eso que me va a aparecer de esta manera. Pero déjenme decirles que estas opciones que les estoy enseñando, gracias Oscar, gracias por estar acá. Entonces, este error nosotros lo podemos solucionar. ¿Qué sucede si yo tengo diferentes cantidades acá? Llámenle que no sean fechas, sino que valores numéricos.
Y al estar, por ejemplo, realizando una fórmula o una función, cuando yo de piso para abajo me da ese error. Tal vez acá la cantidad era pequeña, pero al ir multiplicando o ir realizando una división, se va realizando el número más grande y entonces me empieza a tirar estos errores. Yo no puedo tener una cuadrícula que me dé este error y tenga que venir a darle ancho para que funcione. Póngase a imaginar que acá no hay 5 o 10 valores que yo acabo de desplazarme hacia abajo, sino que hubieran 1000, 2000. Ese error no lo podemos cometer. Porque sí, ya les dije que nosotros podemos darle el ancho a la columna y automáticamente va a cambiar. Entonces quiero enseñarles, y a esto yo le llamo truco de Excel, que de repente hay muchos usuarios que desconocen, en el cual me ayuda a que esta acción, si voy a colocar un valor, si yo sé que voy a multiplicar, si yo sé que de repente la fecha la voy a convertir en la, fecha larga, para que no aparezca esto o que la persona que, o el usuario que yo le pida que lo haga vaya a visualizarlo de esta manera, entonces miren, yo selecciono toda la columna donde voy a colocar un valor numérico. Y esto, yo quiero que ahorita que lo están aprendiendo, lo hagan siempre, para que no digan, ¿por qué me está tirando? Bueno, le voy a dar ancho de columna. No. Antes de decir esto, aunque también es válido hacerlo en Excel, podemos seleccionar, miren, me voy a ir a un indicador de diálogo que les dije el día de ayer que es importante toda la estructura o acción que podemos hacer dentro de él. Y quiero que vean que si yo me voy a la opción de alineación, yo tengo acá, miren, reducir hasta ajustar. Y entonces si yo selecciono acá y le doy a aceptar, adiós error. Aunque yo lo haga el ancho más pequeño, adiós error. Voy a darle zoom para que ustedes vean. Miren, creo que ya lo llevo a 400. Acá está la fecha. Pero aunque yo le siga dando un ancho más pequeño, sigo dándole zoom acá, se sigue viendo la fecha. Y ya no me da, no me va a tirar nunca más algún error. Porque del tamaño que yo en este caso lo haga, déjenme por favor reducir acá, del tamaño en este caso que yo lo haga, no va a importar porque yo le he dicho que automáticamente al reducir la columna siempre se visualice la información. Ahora bien, ¿tienen alguna consulta hasta este momento de todo lo que les acabo de explicar? ¿O está quedando claro? Los escucho. Disculpe, ¿podría volver a repetir eso? Ah, con gusto, con gusto. Dígame, Lilian. Sí, era lo mismo que si lo podía volver a repetir, por favor. Ah, con gusto, con gusto. Lo voy a hacer acá, ya que ahí ya está aplicado. Lo voy a hacer acá, miren. Voy a desplazar para abajo. Y lo que hago es seleccionar toda la columna, independientemente que yo vaya a tomar solamente 10, 20, 30 filas, 40, mejor lo hago, ya que voy a hacer la acción, mejor lo hago en toda la columna. Como sugerencia se lo doy. Porque aunque vayan desplazando para abajo, va a tenerlo toda la columna. Entonces, al seleccionar, me voy al indicador de diálogo, en este caso de alineación, y dentro de él, yo tengo control de texto. Acá le doy reducir hasta, y aunque diga control de texto, sea valor numérico, sean fechas, sea texto, en este caso, como lo indica acá, va a reducirlo. Miren, vean, aunque yo lo haga más pequeño, ahí está el valor. Ahí se va a encontrar siempre. Y con esto nos quitamos el de que nos aparezca ese error. Dándole el ancho correcto a la columna va a desaparecer. Claro, es una forma en la que todos conocen en Excel. Pero yo les estoy dando estas acciones que de repente desconocemos de cómo poderlas trabajar. Fíjense que acá hay una ventaja que aunque yo lo haga más pequeño, por ejemplo, a veces queremos mandar a imprimir. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ancho tenemos que estar reduciendo texto, tenemos que estar, no,
seleccionalo todo, haga la misma acción, porque de repente también lo queremos hacer para anchos de columna, no porque nos aparezca numeral, sino que también para reducir en este caso y que se haga automático. No tengamos que estar seleccionando y irme para acá y estar haciendo lo más pequeño. No. Y si ustedes ven acá, me llega a 8 y todavía tengo que seleccionar y decirle que no, que lo quiero a 4 para que me haga en este caso la acción. Y aún así no me lo hace. Pero en cambio acá no, miren. Lo único que hago es disminuir. No importando acá el número que aparezca, o en este caso el tamaño que aparezca en la celda, hace que busque automáticamente lo que sería el tamaño. No sé si ahora queda claro. Para quienes sí. Me consultaron. Gracias. Gracias. Bueno, muy amable. Muy bien, miren, continúo acá. Fíjense, por favor, vamos a hablar de celdas no adyacentes. ¿Sabían que dentro de Excel nosotros tenemos diferente forma? La palabra celda no adyacente, no la olvide. Si nunca la había escuchado, no la vuelvo a olvidar jamás. Esta es la palabra técnica cuando yo le pido a usted que seleccione varias celdas y yo no le voy a decir, mira, quiero que selecciones, por favor, y vayas yendo por cada uno de la información que te estoy presentando acá en un documento. No. Yo, la forma técnica de poderlo decir es, con celdas adyacentes, me revisas, por favor, esta acción. Y automáticamente usted tiene que entender que es la selección de aquellas celdas que no están unidas y que nosotros en este caso lo podemos hacer con la combinación de tecla, que en este caso sería control y nuestro mouse. Y esto es como la misma acción que hacemos en Windows cuando tenemos 100 canciones y de esas 100 canciones solo queremos elegir 20 porque las queremos pasar para una USB o de las 200 que me han prestado para poderlas escuchar, voy a copiar 20, 30 que me gustaron. Es la misma acción, solo que dentro de Excel se le llama celdas no adyacentes. Ahora bien, miren, fíjense por favor, si yo en este momento no estoy presionando ninguna tecla, lo primero que voy a hacer es una selección de celdas. Ya seleccioné de la celda 1 a la celda 20. Ahora sí, voy a mantener control presionado. Y si yo en este caso, miren, mantengo control presionado, hago la acción de celdas no adyacentes. Y quiero que vean que en este momento yo estoy colocando acá una palabra y todo lo estoy haciendo con la acción de mantener control presionado y en este caso mi mouse. He soltado en este momento control. Mientras yo no dé clic dentro del área de trabajo, se va a mantener esta selección. Ahora bien, me voy a ir para el grupo de fuentes y acá, miren, yo le voy a colocar cualquier color, por ejemplo, anaranjado. Muy bien. Mientras esté seleccionado, yo puedo cambiarle el color, por ejemplo, a verde. Y quiero que vean que automáticamente, esto es un ejemplo, recuérdense que ya cuando tenemos información, pues vamos seleccionando la celda donde se encuentra y manteniendo control presionado. Quiero que vean que automáticamente, ahora sí ya di clic dentro del área de trabajo y ya se quitó la selección. Si usted hace este ejercicio y, por ejemplo, si nunca lo ha hecho, puede hacer que al inicio le cueste, pero entre más lo practique, le va a ayudar mucho, no créanme que demasiado. Porque a veces estamos haciendo las selecciones y cometemos el error de dar un clic. Pónganse a imaginar que ya tenían 40 datos seleccionados. Y si yo no mantengo control o no tengo esta dinámica de control más clic izquierdo al estarlo presionando, se pierde todo o, por ejemplo, en Windows me duplica. Y acá en Excel, pues pierdo toda esa selección que he hecho. Entonces, es bueno que nosotros realicemos esta acción. El día de mañana inicio ya con una tarea que ustedes me van a realizar y que me la van a enviar por medio de correo. Y una de esas acciones va a ser esta, que me hagan una, en el libro de Excel que les voy a colocar el día de mañana,
Vamos a trabajar celdas no adyacentes, pero no me van a colocar la palabra hola, sino que lo van a hacer con cualquiera de sus nombres, ya sea Fernando, ya sea Alicia, ya sea Ana, ya sea Andrés, el nombre que ustedes le quieran colocar, ese es el que van a crear acá con celdas no adyacentes. Puede ser que a algunos les cueste un poco, pero créanme que eso les va a ayudar mucho a obtener este manejo de trabajar con la tecla de control y con lo que sería nuestro puntero o nuestro mouse. Entonces, ahora solo me voy a ir a la pestaña de vista para que empecemos a reconocer a algunos grupos. Me voy a ir al grupo mostrar y dentro de él yo le voy a decir que me quite las líneas de cuadrícula para que se vea de esta manera. Voy a hacer algo más. Me voy a ir a la opción, a la pestaña de disposición de página y dentro de ella tengo fondo. Mañana le voy a seguir explicando mejor esta opción, pero quiero finalizar, miren, yéndome acá a fondo de Excel, voy a colocar acá paisajes para que me lleve en este caso a imágenes dentro de Bing. Vamos a colocar este atardecer. Y quiero que vean que automáticamente le podemos colocar también un fondo. Esto igualmente me lo van a hacer el día de mañana como tarea. Colocar fondo, quitar cuadrícula y colocar el nombre que ustedes quieran. Si quieren poner su primer nombre, si quieren poner su segundo nombre, su primer apellido o su último apellido o su segundo apellido. Entonces, esta sería la forma de poderlo trabajar. No sé si tienen alguna consulta antes de pasar a lo que es nuestro form de la plataforma. ¿O ha quedado claro eso que acabo de explicar? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Gracias, Claudia. Gracias, Amilton. Muy amable. Muy bien, miren, antes de pasar a lo que sería nuestro foro, quiero decirles que nosotros tenemos también otras teclas que son muy funcionales dentro de Excel, que es la tecla Control Shift y teclas de cursora. Si yo me posiciono acá, miren, y yo presiono Control Shift y tecla de cursora hacia abajo, créanme que me ha hecho la selección hasta la 1.048.576 filas. Y si yo presiono Control Shift y flecha de cursora hacia la derecha, me lleva hasta la última combinación XFD, que sería la 16.384. Esa acción que yo hago, por ejemplo, si yo quiero eliminarlo como lo acabo de hacer, yo lo hago por medio de mi tecla de cursor. Puedo darle hacia arriba o hacia abajo y automáticamente me va a quitar. Entonces, manteniendo Control Shift y cursor hacia abajo, selecciono la primera columna, Control Shift y cursor hacia la derecha, se mantiene la selección. Esta es una forma de poder seleccionar. El día de mañana les voy a enseñar dos formas más que nosotros podemos crear como selección. Pero quería iniciar este día para finalizar la clase, que lo podamos hacer de esta manera. Muy bien, miren, quiero que por favor abran, están en una computadora, lo que sería nuestra aula virtual. Voy a pasar en este momento a compartirles lo que es el navegador y quiero que iniciemos por favor a contestar el foro. Les he colocado acá una pregunta. Dígame por favor, Hortensia. En el caso de que yo quiera quitar todas las acciones que he hecho anteriormente, por ejemplo, lo que hago en las modificaciones que yo hago cuando inicio a trabajar en el libro, ¿hay que hacerlo de manera manual o hay alguna forma de quitarlo de una vez? Cambio. Sí, si por ejemplo yo coloqué la palabra hola y no quería colocar esta palabra, hay una acción la cual sería en este caso Control Z. Control Z retrocede. Si por ejemplo ya le había colocado negrita, entonces al darle Control Z retrocede esa acción, o sea que me quita. Y está Control Y, que por ejemplo, yo le di mucho control Z y quité una acción que no quería, entonces control Y me regresa a esta acción. Esas dos teclas no las olviden,
Porque control Z me regresa hacia atrás, es como que yo le dé deshacer o rehacer, que son dos comandos que se encuentran en la barra de acceso rápido. Entonces, si yo le doy deshacer o le doy rehacer, igualmente me hace la acción de control Z y en este caso control Y. Muy bien, no sé si eso contesta. Gracias. Muy bien, con gusto. Fíjense por favor acá, miren, ya tengo la pregunta, veo que ya tengo acá alguien que me contestó o no. No me han contestado todavía. Bueno, entonces iniciemos por favor en este momento. Tenemos 9 minutos para que los 28 participantes que se encuentran acá puedan contestar. Si no, después de la clase yo lo voy a ocultar. Dígame, Alicia. Fíjese de que yo me metí hasta hoy al grupo, entonces no sé si puede reenviar otra vez esa información que nos está mostrando ahorita. Ahorita nos encontramos, Alicia, dentro del aula virtual. El aula virtual usted enlaza desde el correo donde le enviaron para que pudiera ingresar a la clase. Dentro de ese correo está el enlace para que pueda entrar al aula virtual. Ahí va su credencial y la contraseña se la tuvieron también que enviar. Sí, es cierto. Gracias. Vale. Entonces ahí vamos a ingresar ahorita al aula virtual. En este caso estamos en el foro de discusión de preguntas de la clase 1 y 2. Entonces en este momento yo necesito que todos participen. Si ustedes no logran participar a las 10 en punto, entonces voy a ocultar y ya no van a tener permiso para poder participar. ¿Qué pasa cuando no participa? Que le resta en este caso porcentaje en la medida que usted va avanzando en el aula virtual. Entonces les pido por favor que iniciemos la participación. Yo voy a estar acá refrescando para poder ir viendo. Disculpe, sería donde dice. Estamos en lo que sería el foro de discusión de pregunta 1 y 2. Está después de lo que es el segundo video que este día va a estar colocado. Perdón, el día de mañana va a estar colocado. La pregunta es, ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Al inicio les hice mención, ¿verdad? La importancia en este caso de poder tener, igual el día de ayer les explicaba la importancia que nos ayuda en este caso la barra de acceso rápido. Un minuto antes que finalicemos, entonces vamos a regresar para que yo les pueda compartir y les voy a enseñar algunos tips de la barra de acceso rápido. Pero en este momento yo quiero ver qué entienden ustedes en la forma de trabajar con la barra de acceso rápido. Una consulta. Ajá, dígame. La pregunta no es la que dice menciona las 4 partes de la pantalla principal de Excel. No, esa fue la del día de ayer. De ayer, ok. Ajá. Uh-huh. Esta es otra que deberían ya de haber contestado porque se la coloqué para que en todo el día lo pudieran hacer. Okay. Muy bien, ya tengo acá una primera respuesta. Si ustedes leyeron el material, ahí igualmente explicaba la forma. Pero yo quiero que lo digan con sus palabras, lo que ustedes han entendido. ¿Por qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? ¿Cuál es la función que hace dentro de Excel la barra de acceso rápido? No sé quién me está levantando la mano, solo veo que dice Mobile L40. Dígame. No quería decir nada.
Muy bien, estoy esperando ahorita más participaciones. Acá ustedes pueden visualizar, bueno, ya tengo 5. Dígame, Mayra. Disculpe, fíjese que yo siento que ando un poquito perdida en eso de esas que tenemos que hacer ahorita, esas preguntas. Muy bien. Cuando usted ingresa a la plataforma, estamos en la sección 1, en conceptos básicos de entorno de trabajo, usted va a visualizar todos estos iconos que se encuentran acá. Entonces, estamos en el, contando acá, mire, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto icono, que es el foro de discusión de pregunta de la clase 1 y 2, en este momento están teniendo un tiempo para que puedan participar en este foro. Desde el día de ayer estamos participando en el foro 1, en este momento estamos participando en el foro 1-2, donde les he realizado una pregunta que me deben de contestar. ¿Para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Debe de ingresar desde su computadora a lo que es el aula virtual, colocando su usuario y su contraseña, y después irse al foro de discusión y preguntas de la clase 1 y 2. Gracias. Muy bien. Si solo tenemos teléfono, igual ustedes pueden entrar a la cuenta de correo, darle en este caso al enlace que los va a llevar al aula virtual, y igualmente ustedes pueden interactuar desde el teléfono. Mayra, dígame. ¿Alguien más ha levantado la mano? Hamilton. Sí, buenas noches. No sé si ya le aparece que ya respondí la pregunta. Es que lo ahorita. Que pasa es que hoy estoy conectado del teléfono. Ah, muy bien. Ahorita voy a revisar. No se preocupe que acá estoy interactuando con ustedes y refrescando, porque de lo contrario no puedo visualizar ahorita. Vamos a ver. Ya tengo a Mauricio, a Wilber, a Rubén, a Marianela, a Luis, a Oscar. Ya lo tengo a usted también, a Dr. Frank. Ahí está. Ya tengo a Carlos también. Muy bien, ahí estamos ya participando. Recuérdense que tienen hasta las 10 de la noche para poder ver. Excelente respuesta, muy bien. Espero que no estén buscando en internet, ¿verdad? Sino que sean con sus propias palabras. Eso es importante. Dígame, Dilcia. La barra de acceso rápido nos permite, bueno, tiene botones auxiliares. Son parecidos a los que encontramos en Word, como para minimizar, para maximizar, para cerrar. Básicamente eso sería como la barra de acceso rápido. Sí es. Fíjense, ahorita para poder finalizar la clase de este día, quiero compartirles. La barra de acceso rápido, como ustedes lo han indicado, es aquella que me ayuda a acceder más fácil a aquellos comandos que utilizo frecuentemente en Excel.
Entonces, nosotros por defecto tenemos el comando de guardar, deshacer y abrir. Pero si yo le doy un clic a la flecha que aparece ahí, vean que yo puedo colocar, por ejemplo, el comando nuevo, abrir, guardar. Y uno de los comandos que también frecuentemente utilizamos es el de vista previa de imprimir, de impresión e imprimir. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos comandos que no se encuentran a la vista de lo que tenemos acá, que automáticamente al darle un clic me aparece ya acá? Entonces yo me debería de ir a más comandos. Fíjense y pónganme atención acá. En más comandos, al darle un clic me aparece de un solo barra de acceso rápido. Y acá yo puedo decirle que me dé todos los comandos. Y vean, por favor, la barra de desplazamiento. En algún momento se va a volver más pequeña. Ya estuvo. Y entonces acá, en orden alfabético, tengo todos los comandos que se encuentran en las cintas de opciones de las diferentes pestañas. Yo podría, por ejemplo, buscar acá un comando, darle a agregar y automáticamente se ubica acá en lo que sería mi barra de acceso rápido. Pero ya vieron que si, por ejemplo, yo quiero ir a buscar el de... por ejemplo, el área de impresión, o sea, tendría que irme para acá, darle un clic, más comando, darle por favor si aparece acá o si no, irle a decir todos los comandos y vean todos los pasos que estoy haciendo. Sé que este es un método de poderlo hacer, pero les voy a enseñar el más fácil. Si yo me voy a cualquier grupo que yo tengo, que reconozco, que sé que este comando yo lo utilizo frecuentemente, vean, miren, me voy para la pestaña de insertar. Dentro del grupo de ilustraciones yo tengo captura de pantalla. Esto, al darle clic derecho, me aparece este recuadro y vean, por favor, yo lo tengo acá. Gráficos. Es también un comando que utilizo el gráfico de columna frecuentemente. Clic derecho, agregar a la barra de acceso rápido y vean cómo se van agregando. Entonces, este es el método que yo considero que es más fácil. Al saber dónde se encuentra el comando que quiero, automáticamente le voy agregando a la barra de acceso rápido y vean, por favor, que ya me aparece guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista. En este caso, captura de pantalla, tengo gráficos, tengo fondo de imagen y en este caso tengo orientación. Entonces, estos comandos, si son los que ustedes utilizan frecuentemente, no tienen ya que irse a la pestaña ni al grupo que pertenecen, sino que los van colocando acá en la barra de acceso rápido para que automáticamente al darle un clic, vean que aparece la opción para que yo pueda ejecutar y realizar con el comando que tengo acá. Si yo quiero un nuevo, automáticamente me va a abrir, en este caso, un nuevo libro de Excel. Muy bien, miren, gracias por su participación. Les agradezco. Yo sigo acá contestándoles a cada uno de estas respuestas excelentes que han tenido. Nos vemos entonces el día de mañana. Les he robado 3 minutos, pero creo que todo ha sido en abundancia. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Ya mañana tienen fría. Feliz noche para todos. Buenas noches, gracias. M Mobile, que no sé quién es, se puede quedar. Los demás pueden ir saliéndose, no se preocupen. Con gusto yo le voy a explicar acá. No había dicho acá lo que me había puesto. Una pregunta. Dígame. La tarea que nos ha dejado, ¿dónde se la vamos a mandar? ¿Al WhatsApp o a dónde? No, la tarea que le voy a colocar el día de mañana, ahí mismo en el libro le voy a colocar mi cuenta de correo electrónica donde me lo van a subir. No se preocupen que ahí va. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Seleccionar y el paisaje y todo eso. Todo eso, pero va a ir agregado un ejercicio más que vamos a hacer el día de mañana. Ok. Feliz noche. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a explicar, ya se salió. No,